ellos anunciaron cuando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, no, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Redentor, que también algunos asocian con el Espíritu Santo. Pero dice en 1 de Pedro 1:11 que anunciaba o preanunciaba aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Me interesa reforzar la expresión glorias después de ellas. Porque cuando hablamos de glorias, tenemos que enfocar realmente a qué se refiere, qué es lo que está determinado o destinado para experimentarlo y vivirlo. Y en Juan capítulo 16, si no mal recuerdo, Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá. Cuando hablamos de la realidad, de la, llamémosle, armonía o experiencia con el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, el Pablo en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice que esas cosas son reveladas por el Espíritu del Señor. Cuando la Biblia anuncia o anunciaba las glorias que vendrían después del sufrimiento de Jesús, directamente se está refiriendo al tiempo del Espíritu Santo. Se está refiriendo a la bendición que iban a experimentar esos hombres al tener un contacto ya no externo, porque ellos tuvieron el contacto externo con Jesús. Ellos, en sus 3 años y medio de discipulado, ellos caminaron a la par de Dios, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios, amén. Y ellos vieron las obras que Jesús hacía. Ellos experimentaron Dios con nosotros. Eso es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Israel pudo ver caminar a Dios en sus calles. Vio las obras que hacía el Señor. Ellos conocieron y de alguna manera el caminar con Dios, cuando yo leo los evangelios y digo, ha de haber sido fascinante caminar con Jesús, fascinante. Por ejemplo, uno de los milagros que se escribieron, porque no se escribieron todos los milagros que Jesús hizo, pero Jesús va camino a la aldea de Naín y hay un cortejo fúnebre que viene y una madre desconsolada porque su único hijo se murió. Y yo quisiera que usted en su mente imaginara esa escena. Para una madre perder a su único hijo ha de ser algo terrible, terrible. Y sin embargo se enfrenta el cortejo fúnebre con hombres que vienen caminando, siguiendo a Jesús. Y el Señor detiene el cortejo fúnebre. Y le habla a ese muchacho, usted sabe la historia. Y aquel muchacho vuelve a la vida. Fascinante.
Yo nunca he visto una resurrección así. No sé si usted ha visto alguna resurrección así, pero yo nunca he visto. Sí me han contado que han habido resurrecciones. Y me contaban, por ejemplo, de un hermano que resucitó. Ya estaba en la caja y resucitó. Y él que se levanta y la iglesia que se vacía. Todo el mundo se fue corriendo. El pastor me decía que cuando el hermano llegaba a los cultos, nadie se quería sentar cerca de él. Porque lo sobrenatural es impactante. Pero ellos, los discípulos, experimentan caminar con Dios, experimentan estar con el Señor. Saben que no hay imposible para el Señor. ¿Cómo es? Yo tampoco nunca he visto que los panes y los peces se multipliquen. Y yo tampoco nunca he visto que un ciego de nacimiento se le aparezcan los ojos. Y eso lo vieron ellos. Quizás una de las escenas más fuertes es cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. Porque el hombre ya tiene días de estar muerto. Y Marta dice, ya hiede. Dice, sí, ya se está descomponiendo, ya los tejidos están putrefactos. Ya hiede. Imagine usted el entusiasmo, imagine usted la impresión que ellos tuvieron cuando Jesús dice, Lázaro. Y Lázaro sale de la tumba. Fascinante. Cada vez que leo, y por ejemplo, uno de los versos que leo en los evangelios dice que de todas las regiones le llevaban gente lunática, endemoniados, enfermos, y a todos los sanaba. Sé que no se iba ninguno diciendo, nada, este es un fraude. Todos. Yo he estado en campañas de sanidad, hombres que Dios los usa en sanidad y milagros, y he visto la gran cantidad de enfermos que pasan, y la gran mayoría se va igual. No, pero con Jesús nadie se iba igual. Dice, todo lo ha hecho bien. Pero Jesús sabía que proféticamente hablando estaba destinado para él sufrimiento. Él lo sabía. Entonces empezó a preparar la mente y el corazón de sus discípulos. Y les dijo, voy a Jerusalén y voy a sufrir. Y me van a matar. Y usted sabe que los discípulos, por ejemplo Pedro, que para mí es un ejemplo fantástico de amor, pero un amor muy humano. Pedro andaba armado, que usted lo ve que cuando Judas lo traicionó, el que andaba armado era Pedro. O sea que Pedro era especial, hermano. Pedro le decía a Jesús, lo que hay contigo hay conmigo, y quien te busque no se encuentra. ¿Qué era Pedro? Sin embargo, cuando oye que Jesús se va, Pedro se atreve a regañar al Señor. Y Jesús le dice, es que les conviene que yo me vaya. Es importante que entiendan que les conviene. Porque si yo me voy, ya no voy a estar afuera de ustedes, sino que voy a tener la capacidad de estar dentro de ustedes. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que a veces dice, vamos, usted vino a la casa de Dios. Pero esta no es la casa de Dios. Usted sabe que esto no es la casa de Dios. Está muy fea para ser la casa de Dios. La casa de Dios es tu corazón, tu ser interior. Pero entonces Dios advirtió a través de los profetas que nosotros íbamos a experimentar glorias, diga conmigo, glorias.
La pregunta es, ¿por qué mucha cristiandad, no vamos a incluir todos ahí, experimentamos pocas glorias? La gran mayoría experimentamos situaciones difíciles. Aquí tal vez no, pero hay congregaciones, hermano, donde el sufrimiento es la pobreza, las dificultades son el pan diario de cada uno de ellos. Yo crecí en el Evangelio, creo que tenemos conflicto. Yo crecí en el Evangelio y esa palabra gloria como que es ausencia en la vivencia de los hermanos. Y entonces, cuando los profetas anticiparon glorias, están hablando de la comunión que usted y yo podemos tener con Dios Espíritu Santo. Están hablando de la realidad que no tiene que manifestarse en un lugar como estos solamente, sino en la realidad que tiene que manifestarse en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Esa realidad fantástica que nosotros en un momento dado podemos experimentar. Déjeme contarle, por ejemplo, una experiencia que mi padre me acaba de contar. Usted sabe que mi papá ya está, es un hombre ya de edad. Y me estaba contando que tenía un subote así, con un ahorrito para cuando sea viejo. Y no sé por qué razón el bote se desapareció. Se desapareció. Y entonces se va a las rodillas y, bueno, puso a mi madre a buscar el bote y, amor, dio vueltas a todo donde estaba y el bendito bote se desapareció. Obviamente no se desapareció, había cambiado de dueño, ¿eh? Pero se fue a las rodillas y le dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Y está orando, ya lo han buscado por todos lados, cuando oye la voz del Señor que le dice: abre los ojos. Y cuando abre los ojos, el bote está enfrente. Sí, está entusiasmado, me lo contó. Lo creo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo donde a mí me prestaron una cadenita. Bueno, estoy hablando de muchos años, una cadenita de oro. Y la perdí. Y de repente el dueño o la dueña me dijo: ¿me devolvés mi cadenita? Señor, ¿dónde la dejé? Estoy hablando de días, estoy hablando de semanas. ¿Dónde la dejé? Y me recuerdo que voy, yo estaba interno en un colegio y en el patio teníamos los lockers. Y voy: Señor, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Y estoy enfrente de mi locker orando: Señor, Padre, ¿dónde la dejé? Y de repente abro los ojos y la cadenita está tirada en el patio, en los pies. Y dije: Señor, ¿sabe que Dios puede hacer que aparezcan las cosas que se pierden? ¿Por qué nosotros, hermano, en nuestro diario vivir? Yo era jefe de una sección de una entidad del Estado. Le cuento esto por lo que quiero compartir. Y usábamos libros oficiales y cada folio de ese libro tenía una estampa oficial y tenía un número oficial. Perder un folio era penado porque uno podía ir a la cárcel. Y se pierde un folio. Y llegan conmigo las secretarias y: jefe, se perdió un folio.
Y ya lo buscamos. No puede ser, búsquenlo. Y pues, yo tenía 8 secretarias, imagínense. Las puse a las 8 a buscar. Y el bendito folio no aparecía. Entonces me meto a la oficina y le digo: Señor, ¿dónde está ese folio? Salgo de la oficina y hay una cajita, estiro la mano y saco el folio. ¿Y cómo lo encontraste? Yo compartí con la iglesia eso cuando estábamos en la iglesia primera. Había un hermano que trabajaba en un ingenio azucarero. De repente la maquinaria se trabó, toda la maquinaria se trabó. Y llamaron a los ingenieros que revisaran toda la maquinaria. Todo estaba bien. No entendían por qué no funcionaba. 2 días aquello parado, perdiendo miles de dólares. Y no entendían por qué. Pero él se acordó de que Dios, yo había contado esas experiencias. Entonces se metió al baño y le dijo: Señor, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo sabe de todo? De todo. Le dijo: ¿por qué no funciona esto? Y el Espíritu Santo le dijo: chequea el nivel del aceite. ¿Qué salió? Fue al tanque donde estaba el aceite. Abrió, estaba full, lleno. Y entonces llamó a los ingenieros. Y los ingenieros dijeron: ¿quién fue el bruto que llenó esto? Si esto tiene un nivel a donde debe estar. Vaciaron, pusieron a nivel, encendieron la maquinaria y todo funcionaba. Y entonces le preguntaron: ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste? Ese tipo de experiencias no tienen nada que ver con la iglesia. No tienen nada que ver con el edificio donde estamos. Tienen que ver con una relación que la persona tiene con Dios Espíritu Santo. Es decir, el Evangelio, cuando hablamos de glorias, ¿por qué? Porque déjenme contarle una experiencia más, que la he contado siempre, pero que es una realidad. Estudiando en la universidad, estudiando en la carrera de ingeniería, hubo un licenciado que nos daba una cátedra y nos dijo: tienen 5 problemas. Y pueden consultar, hacer grupos, pueden llamar por teléfono, que en aquel entonces no habían. Y entonces hagan lo que quieran. Contestan los 5, ganan. Contestan 3, 4, pierden. Los 5, todo o nada. Tienen 2 horas a partir de este momento. Hicimos grupos, comenzamos a trabajar y primer problema resuelto, segundo, etcétera. Bueno, cuando estábamos por entrar en el 5º problema, yo vi que los grupos comenzaron a esa murmuración y decían: es que esto no se entiende, esto no se puede. Entonces llegaron ahí al grupo nuestro y nos dijeron: ¿ya hicieron el 5º? No, vamos a comenzar a hacerlo. Y entonces dijeron: ese es, no se puede, no se entiende. Ese catedrático nos quiere eliminar a todos. No sale. Y cuando vimos nosotros el problema, realmente estaba bien enredado. Y me recuerdo que en la universidad somos instruidos al comunismo, al ateísmo. Voy a cambiar con esto, hijo. Voy a cambiar con esto. Y entonces, cuando vimos el problema, estaba enredado, difícil. Le dije a los muchachos ahí: cierren sus ojos. Estoy hablando de la universidad, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de un culto, estoy hablando de una universidad donde le enseñan a uno comunismo, donde le enseñan a ser guerrillero.
donde le meten a uno tanta cosa contra los ricos. Y les dije, vamos a orar. Viera la cara que pusieron. ¿Qué? Déjenme orar. Cierren los ojos. Yo no sé por qué siempre Dios en su misericordia me dio la oportunidad como de llevar cierto liderazgo, porque hacían lo que yo decía. Porque el que nació para maceta lo pone en el corredor, ¿va? Eso es de plano. Cerraron los ojos. Me recuerdo mi oración, le dije, Señor, este licenciado es un desgraciado, Señor. Nos quiere eliminar a todos. Si tú no nos ayudas, vamos a perder. Lo que le cuento, yo voy a dar cuenta delante de Dios. Sentí que una mano me agarró mi brazo y empezó a hacer números. Pero números, ni siquiera un borrón, números. De repente, pum, respuesta. Y le dije, cotejen, revisen. Y cuando vieron, lo hiciste. Y le dije, no. Hay alguien que camina conmigo, que sabe de problemas, que sabe de ingenios, que sabe de documentos, que lo sabe todo. Entonces, cuando hablamos de la gloria que vendría, Jesús les está diciendo, viene una comunión de ustedes, porque amado, yo lo que quiero estimularte esta mañana es que yo sé que el Señor se mueve cuando le alabamos y le bendecimos, y sé que el Señor se mueve aquí, pero yo no necesito que el Señor esté aquí. Usted lo necesita en el trabajo. Usted necesita que preguntarle al Señor y decirle, Señor, mira, estoy pasando problemas económicos, Señor, y mi pupusería, Señor, no vende tanto. ¿Qué hago? Y puede ser que el Señor le diga, échale el oroco a las pupusas. Es decir, lo que quiero marcarle es que la gloria que el Señor anunció no era otra cosa sino la experiencia de tener una comunión tan estrecha con Dios Espíritu Santo. Entonces, la buena noticia esta mañana es que Él quiere estar contigo en la casa. Que Él quiere estar contigo en el trabajo. Que Él quiere estar contigo en los estudios. Porque no es posible que nosotros digamos que tenemos un Dios poderoso solo aquí en estas cuatro paredes. Dios no se quiere manifestar solo en las cuatro paredes de un edificio. Él quiere manifestarse ahí en el trabajo. Quizás tu trabajo sea delicado afuera, pero si tu comunión con Dios Espíritu Santo es, como lo hemos estado enseñando, es cercana, te puedes sorprender de lo que Él te enseñe. Y la gente se va a sorprender y te van a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste? ¿De qué manera? ¿De dónde sacaste eso? Entonces yo quiero llevarle a usted. Dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vaya conmigo al capítulo 2, Hechos, capítulo 2, verso, me gusta este verso. Dice la palabra del Señor en el verso 4, y todos, diga conmigo, todos. Yo le digo, Señor, que esto aquí es como la gasolinería, como cuando usted para su carro en la gasolinera y llena
de gasolina su tanque. Por ejemplo, a mí me aconsejó un familiar que maneja, que sabe de carros, y me dijo: nunca dejes que tu carro llegue a lo último de la gasolina. Se sabe que algunos, por ejemplo, bueno, aquí todos han de tener carros donde se enciende una lucita. Y esa lucita quiere decir te quedan 40 millas, te quedan 30 millas, te quedan... Sí, ahora los vehículos hasta le dicen a uno cuántas millas le aguanta ahí. Y algunos miran ahí y dicen: ah, tengo 8 millas, y aquí para la casa hay 4, y 4 todavía llego. Y él me dijo: no permitas que tu carro llegue a ese nivel, porque siempre va a haber basura abajo del tanque. Y la bomba va a jalar y tus inyectores se van a tapar. Y te va a salir más caro. Póngalo en el sentido espiritual. ¿Cuántos llegaron hoy con la lucita roja encendida? Y cuando la lucita roja se enciende, empieza a jalar basura. Y por eso, malos pensamientos, malos sentimientos. Y por eso, a veces, temores, miedos. Y por eso, a veces, hermano, palabras negativas. Y salen de nuestra boca, por ejemplo, expresiones: qué difícil, ay, qué tiempo más complicado. Y tristemente, tal vez hasta salen palabras como: creo que estoy salado. ¿Sí? Porque estás en el mínimo de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirle a usted que ahí, cuando todos, diga conmigo una vez más, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo tomó inmediatamente que los llenó? Dice que les tomó la lengua, que les tomó sus palabras. ¿Sabe que el mundo espiritual, tanto el mundo espiritual divino de lo santo, de Dios, como el mundo espiritual de lo negativo, lo que persigue es nuestra boca? Santiago lo dice. Santiago dice que el infierno, y lo que persigue es la lengua de las personas. Y por eso vemos nosotros que hay gente que habla mal, que son negativos, que son ofensivos, que son mal hablados, que incluso, hermano, a sus propios hijos los maltratan. Yo he escuchado padres que dicen: este es un animal, yo no sé de quién sacó lo tarado, y es su hijo, lo heredó de uno. Y en las palabras, porque quiero que usted observe, en el mundo espiritual las palabras son habilitaciones de acontecimientos. Usted lo puede experimentar. Si usted declara, por supuesto, tiene que ser una declaración consciente, no declaración: ay, este frío me va a enfermar, ah, este frío me va a caer mal. Hermano, se va a enfermar, porque usted está abriendo una puerta para un espíritu de enfermedad que está diciendo: ah, me está llamando. Lo que quiere es que esté con él. Ah, yo creo que yo nunca me voy a casar. Nunca te vas a casar. Yo pienso que nunca voy a salir de este problema. Nunca vamos a salir de ese problema.
Entonces, cuando el Espíritu bajó, fíjense cómo nosotros tenemos que entender que para vivir las glorias, que es la comunión con el Espíritu, tenemos que cederle a Él nuestra lengua. Por eso Pedro dice: no maldigáis. ¿Qué es maldecir? Maldecir no es decir maldito. Maldecir es decir cosas malas. Ay, yo creo que esa hermana no sabe bailar, porque mire cómo es que ha de haber sido vedete en el mundo. Se empiezan a hablar mal. Yo tengo que contarles a ustedes, tristemente, hermano, tristemente, uno va aprendiendo en la vida y aprende con dolor. Yo hace muchos años cometí un error terrible. Yo me di a la tarea de hablar de un siervo de Dios, así entre mis cuates, hablar de él. Y llegó un profeta y me dijo: mire, me dijo, dice Dios que por estar hablando de él, usted va a pasar problemas. Y yo te pregunto, hermano, es que esta cosita es tan fácil, ¿verdad? A ver, ¿tú qué piensas mira, que yo creo que... Y entonces nosotros abrimos con nuestra confesión un llamado al mundo espiritual. Por eso el Espíritu Santo, fíjese esto, cuando los llenó, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad. Y si usted lee más abajo el pasaje, dice que lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Esto va a ser un golpe bajo. Y como decía un predicador, póngase el cinturón de seguridad, por favor, porque esto va a ser un golpe bajo. Este es un golpe duro. Esto va a ser un gancho al hígado espiritual. ¿Ya está listo? Mi casa está como yo he declarado con mi boca. O sea que si tu casa está bien patas arriba, es porque tú lo has declarado con tu boca. Porque tú has dicho: ay, yo no sé por qué me casé. Si el buey solo bien se lame. Tus declaraciones, tu confesión, porque yo quiero llevarle a la confesión de un padre, porque esta mañana yo quiero que imitemos, con la ayuda de Dios, diga, con la ayuda de Dios, imitemos la declaración de un padre. Un padre que de pronto está estrenando bebé. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Usted recuerde que ahí hay un viejito. Yo no sé cuántos años tenía Zacarías y Elizabeth. Posiblemente, déjenme pensar que tenían unos 60 años. Porque dice que eran de edad avanzada. Y el viejito le tocaba ministrar. Y usted sabe la historia, como el ángel le dice: mira, vas a ser papá. Y Zacarías dice: a mis años. Yo. Fíjese que hay una versión que dice que le dijo Zacarías al ángel: ¿quién me garantiza que eso es así? Perdóneme, hermano, yo soy guatemalteco de nacimiento y ya decimos: puchica, argumentarle al ángel. Si está en el lugar santísimo, ahí no se va a aparecer Satanás. Y si aparece Gabriel y le dice: mira, saca, vas a ser papá.
Y Zacarías, lo que tiene en su boca por todos sus fracasos, porque usted cree que Zacarías no usó mandrágoras. ¿Saben lo que son las mandrágoras? Las mandrágoras son la Viagra antigua. Por eso, cuando el hijo de Jacob, Rubén, encontró mandrágoras, le dijo Rebeca, le dijo, mira, o Raquel, o, bueno, una de dos, le dijo, dame esas mandrágoras. ¿Por qué? Porque son potenciadores de fertilidad. Él ha de haber usado de todo. Y se le ocurre a Dios, ya que está viejo, contestarle. Porque Dios es así. Porque Dios dice, no, si te contesto ahorita que estás joven, vas a decir mi fuerza, mi poder, mi inteligencia. Mejor te voy a hacer comer carne cuando no tengas dientes. Y ahí está uno, chupa y chupa la carne. Ya viejito. Bueno, Zacarías no creyó. Entonces el ángel le dice, eres incrédulo, te vas a quedar mudo. Fíjese cómo hay una consecuencia por no creer. Pero no se frenó el milagro. De repente Elizabeth sale embarazada. Hermano, yo lo he dicho siempre, ver a una jovencita de unos 22, 23, 24 años, 30 años embarazada, es bonito. Hasta la barriga se luce así, ¿verdad? Y todo. Pero ver a una viejita de 60 años, le dio vergüenza. ¿Sabe qué hizo Elizabeth? Hermano, se encerró en su casa. Dijo, no, ¿qué va a decir la comadre? ¿Qué va a decir? ¡Qué vergüenza! Yo de 60 años ahí con la barriga. Pero Dios le estaba cumpliendo su promesa. Ahora, lo que quiero que usted observe es que Zacarías definitivamente había tratado toda la vida de tener un hijo. Y cuando uno nunca ha sido padre, por ejemplo, que un soltero venga a darnos unas clases de cómo criar hijos, usted le diría, ¿eres casado? No. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Entonces, shut up. ¿Cómo vas a enseñar a tomar pinole si nunca has ni sabes lo que es el pinol? ¿Sí? Por eso es que las canas traen sabiduría. Porque usted tiene que escuchar a los hombres y mujeres que llevan años en la fe. Porque ellos le van a enseñar a usted, no como el niño fantástico del Superman, le van a enseñar a través de la experiencia que han vivido. Y le van a enseñar los éxitos y le van a enseñar los fracasos. Y le voy a decir, no hagas esto porque eso está duro. Haz esto, te va a salir bien. Bueno, Zacarías ya era viejo, pero nunca había sido padre. Jamás. Y ahora por incrédulo se queda mudo. Bueno, voy a avanzar en la historia, porque es sencillo esto. De repente llega el momento del nacimiento de Juan. Y cuando Zacarías escribe en la tablita, Juan es su nombre, Dios le devuelve la voz. Y entonces dice, por favor vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 50 o 67. Lucas 1, 67. Y Zacarías, su padre, mire, fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenura del Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu llega? Como lo que el Espíritu quiere es agarrar mi lengua.
Fíjese que es lo primero que el Espíritu Santo, por eso la gente que dice que está llena del Espíritu Santo, pero la lengua la tienen, eso es mentira. Porque el Espíritu Santo agarra la lengua y lo primero que hace Zacarías es profetizar. Ahora, ¿qué es profetizar? Hermano, profetizar es una llave espiritual que abre el acceso a un poder espiritual. Se lo voy a explicar. ¿Vivirán esos huesos? Le dijo el Señor al profeta. Tú lo sabes. Le dijo, profetiza al Espíritu. Entonces diga conmigo, la profecía abre una puerta espiritual. Si cuando la profecía está en la boca de uno, esa profecía debe venir por efecto de la llenura del Espíritu. Yo necesito profetizar a mis hijos. Usted necesita profetizarle a su familia. Usted necesita abrir puertas espirituales. Por ejemplo, a mis hijos les he dicho toda la vida. A mí Dios me dijo que ustedes iban a ser abridores de brechas. Profecía. A ver, levantemos la mano los padres de aquí. Hermanos, tus hijos necesitan que tú les profetices. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora note lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que hace la llenura del Espíritu Santo, versículo 68, es bendecir. Así dice el Señor, te voy a destruir. Eso no es del Señor. ¿Qué bendición hay en saber que lo van a matar a uno? Por eso, qué tremendo, hermano, es cuando veo aquí que lo primero que hace es bendecir a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y declara, escuche bien, lo segundo que hace el Espíritu cuando toma nuestra boca es declarar el kairos que estamos viviendo. Cuando digo kairos, me estoy refiriendo al momento actual, hoy. ¿Qué quiere hacer Dios hoy? Porque yo ya sé lo que Dios hizo en el pasado. Y proféticamente sé lo que va a hacer en el futuro. Pero ¿qué quiere hacer Dios hoy? Entonces dice, lo segundo que hizo, nos ha visitado y efectuado redención para su pueblo. Pregunto, ¿ya estaba hecha la redención? No. Pero como Dios llama a las cosas que no son como si fueran, entonces Zacarías ya está declarando el resultado. Cuando tú abres un negocio, tú dices, bueno, a ver qué tal nos va. Estás mal. Tienes que pedirle, Señor, es tu voluntad. Y luego declarar, nos va a ir bien. Considero que de aquí a un año tenemos que ver cómo, por ejemplo, hermanos, supóngase que usted compra un taxi y lo compró de segunda y lo pone a trabajar. A ver qué tal nos va, a ver, ojalá que no choque. Ojalá que el que lo vaya a manejar no tenga malos hábitos. Su declaración debe ser, si Dios le da esa oportunidad, Señor, gracias, te bendigo por esta oportunidad, esta semilla, hoy comenzamos con uno, yo creo que de aquí a un año tendré unos 10, 12.
Yo creo que de aquí a un tiempo esto crecerá. Ahí dice que Zacarías bendijo a Dios. Mire, mire cómo le tomó la boca. Bendijo a Dios. Y entonces dijo: nos ha visitado, ha efectuado redención para su pueblo. Verso siguiente: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Pero note el verso siguiente, verso 70. Tal como lo anunció. Zacarías dice: hoy se está cumpliendo la palabra de los profetas. Hermano, yo le pregunto a usted: ¿qué dijeron los profetas para nosotros? A ver, ¿qué dijo Isaías? No estoy hablando de los que profetizan aquí, estoy hablando de los profetas bíblicos. Por ejemplo, ¿qué dijo Joel para nosotros? ¿Qué dijo Isaías para nosotros? Por ejemplo, ¿qué dijo Oseas para nosotros? Para el tiempo de la iglesia, para el tiempo del derramamiento de la gracia, ¿qué dijeron los profetas? Y en ese momento Zacarías está entendiendo que hay un kairos, que hay un momento de actualización en el trabajo de Dios. Qué lindo cuando usted está lleno del Espíritu, cuando usted busca la relación con Dios y Dios toma su lengua, usted puede colisionar con los kairos de Dios. Un kairos de Dios es que hoy Dios está dispuesto a hacerlo. No es, por ejemplo, Jesús llega con Marta y Marta, usted sabe que le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Oh, of course, le dijo. En el último día, yo sé, si yo lo he leído, el hermano Otto lo ha predicado, en el día final. Jesús le dijo: no te estoy hablando del tiempo escatológico, te estoy hablando del tiempo kairos, te estoy hablando de hoy. Marta, te estoy diciendo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, diciendo: Marta, tu evangelio no puede ser futurista. Hoy, si te llenas de la presencia, hoy vas a declarar el kairos. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tomar tu boca y puedes colisionar con un kairos y puedes salir de aquí y decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia: hoy Dios va a hacer esto con nosotros. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré llaves? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y para cerrar. ¿Y cómo es que se abre? Con la declaración. ¿Y cómo es que se cierra? Con la declaración. Mire, Jesús llega ante la higuera, busca fruto y no encontró. Jesús no la maldijo así como: ay, planta maldita. No, Jesús lo que dijo es: nunca nadie coma más fruto de ti. ¿Qué hizo Jesús? Agarró la llave y cerró la higuera. Oídos. Por eso es que buscaba Jacob la bendición de papá. Jacob no era tonto. Jacob dijo: no, es que en la boca de mi viejo está la llave. Por eso, si tienes padres y tú los honras,
Y tu papá o tu mamá, así ya viejecito, tal vez tu papá, tal vez con los 10, 20 dólares que le mandas a tu papá, sale el viejito a comprarse su puro allá en México y a echarse su tequila. ¡Está bueno! Ay, es que no le mando porque va a comprar puros. ¿A ti qué te importa eso? ¿Te importa que el viejito diga, yo bendigo a ese hijo? Porque en la boca de tu padre está la bendición. No dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero ¿qué si la madre dice, ay, hijo desgraciado, ni siquiera se acuerda que tiene madre? Y tú, no, tú no, ese que está allá. Dice, hermano, necesito administración. Ore por mí porque me siento salado. Claro, hay una puerta que se cerró. Jacob lo entendía. La mamá de Jacob lo entendía. Rebeca le dijo, mira, hijo, hay que sacarle la bendición a Isaac. No, pero es que él va a bendecir al hijo que quiere, a Esaú. No, no, mi hijo, le dijo, mira, vamos a hacer un truco aquí, una tranza. Te voy a poner las pieles de cabrito, te voy a vestir con el traje de tu hermano. Sí, pero la voz, mira, tú fíngete con. ¿Y qué si me maldice? Que tu maldición sea sobre mí. Y usted sabe que entra Jacob y ahí está Isaac, que ya no mira. Y entonces le dice, ¿quién eres tú? Yo soy, le dijo, yo soy Esaú, tu hijo. Sí, pero yo escucho como la voz de Jacob. Es que estoy un poquito ronco. ¡Acércate! Lo olió. Es el olor de mi hijo. Lo palpó. Imagínese cómo era de velludo ese hombre, que la piel de los cabritos lo tocó y dijo, sí, sí, este es mi hijo. Sí, sí, porque el otro ni pelo tiene. Porque Jacob era lampiño. Coma mi padre. Comió Isaac, hermano. Y de pronto le dice, te dé Dios las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. ¿Qué le dio Isaac a Jacob? Palabras. Y Jacob dijo, yes. Porque Jacob sabía que Isaac había sacado su llave de autoridad, la había metido en el mundo espiritual y había abierto la puerta de bendición para él. No son solo palabras, hermano. No son solo cosas que digan, no, el que está en autoridad. A mí me mandó a decir el Señor una vez, ten cuidado con lo que dices porque estás en autoridad. Y créanme que ganas de decir cosas me han dado. Pero digo, no, Señor. Tú me dijiste que tenga cuidado y. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos violentado esto? Dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Versículo 71. Salvación de la migra, perdón, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Mire lo que está declarando. Versículo 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Verso 73. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. Mire, de pronto Zacarías está declarando el Kairos. Esto es lo que va a pasar. Pero inmediatamente
Verso siguiente. Dice, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Verso 76. Y tú, le dice a su hijito. Fíjese. Y tú, hermano, si usted me pregunta, hermano, ¿qué pasará con nuestros hijos y nuestros nietos? Mire cómo está la maldad. Ay, qué mundo les vamos a dejar. A usted no le importa el mundo. Impórtele la declaración de fe que les va a dejar. Impórtele la promesa que Dios le ha dado en su boca. Porque el mundo podrá ir de mal en peor, pero los que confían en Dios son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no tenemos que depender de lo que está pasando en el mundo, sino de lo que Dios, a través de la unión con el Espíritu Santo, está poniendo en nuestra boca. Y aquí termino con esto. Y ahora, papá, le dice, y tú, niño, ¿cuántos días tenía Juan el Bautista de nacido? Acaba de nacer. Dicen que los recién nacidos no escuchan. Mentira, ¿sí? Si hasta en la barriga escuchan, hermano. ¿Sabe que yo tengo en la iglesia niños que ustedes los han tenido en la barriga? Y cuando oyen mi voz, voltean, me vienen oyendo desde que estaban ahí en la barriga. Y cada vez que yo digo alguna promesa, agarran el cordón umbilical. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando decimos, los atamos a la bendición, los atamos al reino, los atamos a la paz y a la prosperidad. Aleluya. No son palabras, son llaves. Y entonces dice que dijo, y tú, niño, Dios tenga misericordia de ti, porque saber qué vida vas a llevar. Así le dijo. ¡Hala, qué fantástico! Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Y estaba Juanito recién nacido. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Yes. Hermano, ¿qué estaba abriendo sobre Juan el Bautista? ¿Sabe por qué a algunos les ha ido mal en la vida? Porque sus autoridades nunca abrieron puertas de bendición sobre ellos, sino al contrario. ¿Sabe qué le dice la mamá? Con tus hijos vas a pagar lo que has hecho conmigo. Ya vas a ver, condenada. El día que tengas tus hijos te acordarás de mis palabras. Y la viejita no está entendiendo que está diciéndole al mundo espiritual de maldad, frieguen a mi hija. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Verso siguiente. Dando para dar al pueblo el conocimiento de la salvación para el perdón de pecados. Permítame la pregunta. ¿Desde dónde sabía Juan el Bautista qué carrera seguir? ¿Ah? ¿Desde que su padre le profetizó? Ese Juan no dijo, ay, ahora que estoy en high school, a ver qué sigo, si es. No, no, Juan ya sabía. Yo no sé si alguna vez, perdónenme, tal vez esto le va a dar risa, tal vez le va a caer mal. Déjenme echarme un trago para que decir esto. Yo no sé si alguien me metió en la cabeza a mí o no. Pues ahí está mi madre que puede testificar de esto. Mi papá trabajaba con fincas nacionales y trabajó con americanos
Y tal vez que yo vi a esos americanos allá trabajando así. Entonces cada vez que me preguntaban a mí, ¿cómo se llama el nene? Tenía yo dos añitos. Y yo decía, yo me llamo Otoné Aúya Gingo. Es Otorrené Asturia Gringo. ¿Quién fregados me metió a mí que yo iba a estar en los Estados Unidos? Para que a los 2 años yo ya me creyera gringo. Yo pregunto, ¿qué confiesan tus hijos? Porque Zacarías vio a Juanito y le dijo, tú serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor, vas a dar conocimiento de salvación por el perdón de pecados. Verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Hermano, eso es como poner detrás de Juan poderes espirituales que le empujaban. Necesito esa gloria en mi boca. Necesito la comunión con el Espíritu Santo. Porque, hermano, yo he escuchado, por ejemplo, yo declaro y no pasa nada. No. Mire, a mí un pastor me dijo un día, véngase, vamos con este ministro porque va a caer. Y yo, man, yo he sido hasta ingenuo. Y amén, vamos. Y me fui y estaba ahí. Y véngase, y me jaló para el frente, hermano. Y ahorita que sople, usted va a ver. Y amén, yo, Señor, que sople, que soy sopló. Y nada. No, dije, no, la próxima fui otra vez. Ahorita que con el saco, nada. Ahorita que declare. Pero si hubiese estado delante de un Pedro o un Pablo lleno del Espíritu Santo. Yo escuché a un viejo americano como de tamaño, barrigón. Mire, hermano, esa experiencia nunca la olvido. Estaba sentado ahí y cuando él empezó a hablar, empecé a sentir que me entraba algo aquí. Él hablaba y yo lloraba, hermano. Me estaba metiendo con sus palabras. Y no crea que estaba gritando, sencillo. Y de repente dijo, les voy a hablar como si fuera Cristo mismo hablando. Les encargo mis ovejas. Enseñen mi palabra. Y yo sentía que... ¿Sabe cuántos días pasé yo afectado? Como 8 días. Señor amado, ¿qué es esto? Estaba abriendo llaves. De ahí salimos muchos ministros. Ahí Zacarías profetizó lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿no será que tu negocio necesita que tú declares bajo la llenura del Espíritu? ¿No será que en tu trabajo necesitas llenarte del Espíritu? Y luego declarar, este trabajo va a prosperar porque yo estoy aquí y me voy a hacer el manager y después el dueño. Porque ¿o qué es lo que declaramos nosotros? No, yo estoy viendo cómo le meto una demanda a este viejo porque... que hay que sacar. Mire, hermano, déjeme, quizás ya me dijeron que me estoy defendiendo, pero perdóneme, me están atacando de dinero, porque los que me atacan, hermano,
por el dinero están bien tronados. Ya nadie le gustan los ojos celestes en rostro ajeno. Pero ¿qué puedo hacer yo si estoy en la ciudad de Inglewood hincado pidiéndole a Dios, dame tu palabra, Señor, dame tu revelación? Y el Espíritu Santo me habla y está escuchándome, me está viendo, Él está observando y me dice, te voy a enriquecer. Y le digo, ¿y por qué me vas a enriquecer? Y me dice, porque me ha placido enriquecerte. Ahora, pregunto, si a usted le dice el Espíritu Santo eso, ¿usted qué le dice? No, no, Señor, no, es que ¿qué van a decir? Ya de bruto dice, no. Y luego se le ocurre a Dios decir, mira, el pacto que tengo contigo y el ministerio es paz y... Y por eso yo en fe de esa promesa que Él ha dicho, agarro la llave de paz y de prosperidad y declaro este domingo que sobre todo cristiano, fiel, sujeto, abro paz y prosperidad. Ahora usted tiene que creerlo. Así de Zacarías, hermano, profetizó. Y Juanito, recién nacido, dijo, él no dijo amén, dijo agú, agú, agú. Abrió puertas espirituales. Terminemos con esto. Pregúntele a que está a su lado, ¿cómo usas tus llaves? How do you use your keys? ¿Así se dice o no? Porque si no dice así, así se dice. How do you use your keys? ¿Cómo hablo? Cuando entras a este lugar y empiezan los de alabanza a ministrar y te empiezas a llenar del Espíritu Santo, hermano, es el momento de hablar. Es el momento de decir, Señor, yo vine con mi tanque casi en la reserva, con la lucita, pero me lleno porque al salir de este lugar voy a profetizar sobre mis hijos, sobre mi empresa, sobre mi casa, y voy a declarar, Señor, cosas buenas que tú has dicho para mí. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por tanto hablé. Que no puede ser que diga, no, yo sí creo. Pues no lo hablas. El que cree lo habla. Mire, hermano, yo he sabido de hermanos que son feos. Ya han llegado con una chava bonita y le dicen, usted va a ser mi esposa. Ay, Señor, reprenda al diablo, dice la muchacha. Declaro que usted va a ser mi esposa. Es más, ya la veo vestida de blanco. Tendremos tantos. Sí, mire, madre, sí, ese cuate está. Yo he visto. Con estos ojitos que no se los han de comer los gusanos. Yo he visto cómo chavas lindas de llamada final se han casado con unos. Que yo digo, pero ¿qué le vio? Una mujer hermosa, altota, así, mire, casado con un guatemalteco. ¿Y qué le vio? Hoy declaramos en fe de la palabra de Dios que los profetas anunciaron sufrimiento para Cristo, pero glorias para nosotros. Póngase de pie y dígale, Señor, gracias.
por las glorias que tú tienes para mí. Solo dame hambre y sed para acercarme a tu espíritu y declararlo, Padre Dios. Padre Dios, ¿qué vas a declarar sobre tus hijos? ¿Qué vas a declarar sobre tu empresa? ¿Qué vas a declarar sobre tu liderazgo? Tomen unos segundos. Precioso Espíritu. ¿Sabe qué dijeron los profetas? Así con sus ojitos puestos en Dios. Os daré las fieles misericordias mostradas a David. Es que Dios no me va a bendecir por bueno, sino porque Él abrió la puerta de las fieles misericordias mostradas a David. Santo Dios. En tu declaración está la bendición de tu familia, la bendición de tu trabajo. Padre Dios, gracias, gracias Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las palabras negativas que han salido de nuestros labios. Reconocemos que hemos pecado contra ti al hablar equivocadamente. Pero permítenos, Señor, conocerte más, conocer más de cerca tu Espíritu Santo, llenarnos de Él para hablar como tú quieres que hablemos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, más. Anhelo conocerte más. Abre tus labios. Habla lenguas en el nombre de Cristo. Habla lenguas en el nombre de Cristo. Kitamaba shendareto parahitamaba. Kinadhama vashendere to brahirarara mesendere rarara. Heketomana shendere to vrosis kotobara brahmina nanana. Kaa.
Brusca madaba sendere tu brama di rarara. Habla lenguas, habla lenguas. Habla lenguas. Shetobono vos sendere rarara vasera va prom. Hecubas que titobana rarara. Pratama vidon date damal. En que tu sito varadirarararandurarara. Sito varadiro brahminanana. Reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios. Reciba de Dios. No te dejaré huérfano, dijo el Señor. Está contigo, ahí está el Espíritu contigo. Dile, enséñame a hablar. Porque hoy declaramos bendición para nuestra familia, tus hijos, las joyas que Dios te ha regalado y me ha regalado. Zacarías dijo: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Vamos a declararlo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, aceite. Como aceite derramado, ungeme. Fuente de agua viva, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Purifica. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia
mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Cuando estés en casa, cuida tus palabras. Porque Dios no solo escucha cuando estamos aquí, sino Dios escucha cuando estamos en casa. Cuando estamos solos y nuestras palabras nos justifican o nos condenan. Padre Dios, bendigo tu pueblo. Bendigo cada vida, Señor. Atráenos hacia ti cada día, Señor, para que en la llenura podamos profetizar sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra iglesia. Padre, en fe de tu promesa y de lo que tú, Señor, dijiste, sé, Señor, y bendigo este lugar. Y bendigo cada familia que se reúne en este lugar. Y declaro, Señor, que nos usarás como centro de un gran avivamiento. Tú lo dijiste. Y en fe de esa palabra, abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente a esa realidad. Sobreabunda la vida de tu pueblo. Y así como tu apóstol lo dijo, Señor, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un buen abrazo a su hermano y dígale, tengan una semana maravillosa. Ve con la paz y el gozo del Señor. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final
y nuestro apóstol Otto René Azurdia. Deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.